Señores, estamos de regreso con El Consumidor y como cada jueves nos acompaña mi queridísimo amigo, el chef Alejandro Abreu con La Cocina Saludable. Buenos días, Alejandro. ¿Quién es ese? Eres tú. Señor, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo se siente? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo pasó la Semana Santa? Viéndote con unos temas interesantes hoy en el programa. No, yo de verdad que hoy, si me tomaban la presión, debía estar un poquito alta. Pero bueno, vamos a pasar a la parte rica, a la parte buena. Vamos a disfrutar ahora de una receta fácil, y con ingredientes que usted tiene en su casa. Y si no lo tiene, vamos a darle opciones para que lo haga con lo que usted tenga, sin ningún problema. Hoy vamos a hacer unos rollitos de pollo, y lo vamos a rellenar con pimientos morrones y con hongos y un poquito de queso. Vamos a ponerle para que ese queso derrita. Preparen el cuchillo, los equipos de trabajo, o sus cuchillos, porque se peleará al final del programa con esta receta. Porque se va a pelear con esta receta, sí. ¿Qué me preguntan? ¿Quién se come lo que hace? Yo, bueno, señores, se lo come todo el mundo. Aquí hay una guerra campal. Hay una guerra campal. Mire, señores, aquí yo tengo las pechugas de pollo, que yo por razones de tiempo las puse bien, bien finitas. Si usted no tiene pechuga de pollo, lo puede hacer con bistec o con masa de cerdo y la pone así bien, bien fina para que la pueda enrollar. Y la vamos a sazonar con sal y pimienta, como siempre. Y un poquito de orégano. Sal, pimienta. Y vamos a ponerle un poquito de orégano. De orégano seco. En el que eso se sazona un poquito ahí, vamos a cortar un pimiento morrón en juliana fina. Juliana fina es ese corte en tiras largas. Sí. Juliana fina. ¿Hay juliana gorda? Sí, juliana gruesa. Ah, gruesa, no gorda, gruesa. Vamos a ponerlo a un lado porque con esto vamos a rellenar. ¿Es el corte más común, el juliana? No, el macedonia o cubo o dados, como tú le quieras llamar, es el más famoso. Porque todo el mundo corta todo en cubitos, en cuadritos, como le llaman aquí. Sí. Vamos a poner el queso por aquí porque nos va a ayudar a rellenar. Y los hongos. Aquí tenemos las tres cosas que vamos a utilizar. Queso, hongos y pimientos. Vamos a ver si el señor director, ahí está, nos pone los ingredientes en pantalla. Son una pechuga de pollo, una lata de hongos pequeña, una cebolla, media cebolla, perdón. Pimiento morrón, medio pimiento morrón, un cuarto de queso provolón, media taza de crema de leche, un jugo de un limón, el jugo de un limón, orégano, sal y pimienta. Esos son los ingredientes de los rollitos de pollo con hongos y queso. ¿Queso? Sí. ¿Te fuiste a España? Me fui para España, olé. O te mandaron una carta y se te pegó la cena. Hice una escala en el aeropuerto de Barajas. Vamos, miren cómo ya estamos poniendo aquí los pimientos. Vamos a poner un poquito de los hongos. Ok. Me gustan mucho los hongos. Los hongos, la crema de hongos es muy rica. Sí. Los hongos en sí son muy ricos. Yo no lo uso mucho en lata, pero lo quise usar en lata hoy porque mucha gente lo compra en lata en su casa. Sí. Y para que lo puedan hacer. ¿Por qué no te gusta en latas, Alejandro? Porque el sabor no es igual. Siempre fresco es mejor. Sí. Los frescos son mejores. Sí. No vamos a seguir profundizando en ese comentario. Me paré. Por favor. Ya me paré. No seguí. Vamos a ponerle el quesito ahora por aquí. Tengo unos palillos. Que Pablo se paró. Hay problema. Es verdad que se le subió la presión. Sí. Vamos a enrollarlo, miren. Y lo vamos a asegurar con un palillo. Ah, no, pero es una ligera. Es una receta muy light. ¿Cómo se llama la sesión, Pablo? Cocina saludable. Ah, ok, perfecto. Una receta muy larga. Aunque no hagamos muchas cosas saludables a veces, pero... Hay que inspirarse de vez en cuando. Sí, hay que... La voz de mi conciencia, oye, yo te lo dije. La voz de la conciencia. No lo hagas. Ponme los teléfonos en pantalla ahí para que Doña Clara nos llame, para saludarla. Doña Clara. Hace día que no... Ella llamó el lunes. Doña Clara, que tiene un reguero de enfermo en su casa, porque ella llama. Cada vez que yo tengo un problema de salud, ella llama para preguntarme por... Cuidado. Toda la familia de Doña Clara están enfermos. Ay, Dios mío. Vamos a ver. La verdad. Mira, el hijo mío, la hija. El gato, le está saliendo una bolita ahí en el cuello. El gato. Tienes que traer un veterinario allá al programa también. Vamos a poner esto en un sartén.
Mire cómo, exacto. Vamos para acá. Me gusta que suene. Claro. Tenemos una llamada. Buenos días. ¿Aló? Sí, buen día, Pablo. ¡Doña Clara! Ay, pero esto no sale nada, Pablo. La principal soy yo, pero no te digo nada. ¿Qué? No, hace usted mucha carga. Doña Clara, pero ¿y qué es lo que usted tiene? ¿Qué es lo que usted tiene? No, yo tengo de todo, Pablo, pero no, déjalo así. Pero dígame, para tratar ese tema en el programa. De lo después que... un día te digo en privado, y el niño. No, muy bien, muy bien. Pero doña Clara, lo que pasa es que si usted me dice, yo trato el tema en el programa y le ayudo. Pablo, mira, tú estás regado, yo te doy la razón, Pablo. En este país uno tiene que morir obligado, porque aquí no hay seguridad para nada. Digo, en toda la parte del mundo hay que morirse obligado, doctor. No, pero de la salud y la cosa, Pablo. Sí, mira, es difícil. Es difícil. Doña Clara, usted sabe que yo la quiero mucho, usted sabe. Y yo también a ti. Cuídese. Yo también toda. Sí, saluda a Alejandro que está aquí. Mira, hola Alejandro. Doña Clara. Usted no. Ay, mira, tu comida está deliciosa, pero no puedo comer. Ay, ¿por ¿y qué? ¿Por qué, doña Clara? Que estoy lejos. Está bien. Bueno. Está bien. Buena respuesta. Muchas gracias. Yo pensé que sí, soy alérgica a la pechuga de pollo. Sí. Estoy Leo. Lógico. Vamos a hacer una salsa, Pablo, con los mismos ingredientes que rellenamos la pechuga, menos el pimiento. Tengo aquí cebolla, que estoy sofriendo ya. Doña Clara es genial. Le voy a poner un poquito de los hongos. Vamos a aprovechar todos los ingredientes. Estoy pensando que decir que no tengo dinero. No tengo. Ay, coño. Está bien, doña Clara, me agarró ahí. Una llamada, buenos días. Sí, buenos días. Sí, ¿de dónde nos habla? Pregúntame la SH que para un asado al horno de carne de cerdo, de un lomo, ¿cómo se queda crujiente la piel? Sí. Gracias. Ese chef. Lo primero es que el lomo de cerdo no tiene piel. Usted debe estar hablando de pierna, puede ser. Lo ideal es que la haga tapada por un buen tiempo a fuego lento para que la carne se cocine bien y luego la destape y le sube el fuego para que esa piel se ponga bien crocante. Mm. Así va a tener la cocción de la carne y la crocantez de la piel. Ah, mira, yo no sabía eso. Yo no sabía muchas cosas, así que no importa. Pablo, miren, vamos a hacer la salsa. Aquí tengo cebolla, hongos. Le voy a agregar el jugo del limón que estaba por ahí en la receta. Miren que voy a utilizar casi todos los ingredientes que usé para rellenar, también para la salsa. Sí, no hay que comprar tantos ingredientes. Claro. Vamos a aprovechar al máximo. Vamos a poner un poquito de crema de leche para la salsa. Si no tiene crema de leche, puede usar leche evaporada y si no, leche normal. Y le pone un poquito de maicena para que espese. Y le voy a poner queso. ¿Queso? Queso. Ah, ok. El mismo queso que usé para rellenar, lo estoy usando para la salsa. Vamos a poner un poquito de sal y pimienta a nuestra salsa, en lo que nuestras pechugas se cocinan. ¿Ese queso es queso mozzarella? No, esto es provolón, pero provolón. Puede ser mozzarella, puede ser gouda, el que usted tenga disponible en su casa. Y si tiene cheddar, no hay problema y la salsa le queda bien amarillita, le da otro colorcito. Sí. Además de que el sabor... Es que bonito se ve eso, ¿eh? Jesús. Si uno pudiera meter la mano por la televisión y hacerle así, con un pan. Como dice doña Clara, que está lejos. Ay, que está lejos, dice doña Clara, está lejos. Vamos a ir volteando nuestros rollitos, que están cogiendo ya un colorcito bueno. Tenemos una llamada. Buenos días. Que le guarde a Carlitos, dicen. Okay. Que viene ahí. Miren, esto es prácticamente... otra versión de pechuga rellena. Lo digo, aquí estamos haciendo rollitos y lo hacemos mucho más fácil. Es muy divertido, pueden integrar a los niños a que le ayuden a hacerlo. Así es. Miren qué rápido, aquí todo se ha hecho desde cero. Nada ha salido como que... Y ahora está listo. Sí. como pasa en muchos sitios. No te muerda la lengua y te va a envenenar. Tenemos una llamada, buenos días. Buenas, Pablo. Pregúntamele a Alejandro, por favor. Ok. Pregúntame, Alejandro, por favor, sí, adelante. ¿Cómo preparar el lomo si es fresco directamente, por favor? ¿El lomo si es fresco? El hongo. ¡Ah, el hongo! Si es fresco, gracias. Si es fresco,
Usted va a tomar el hongo, lo va a limpiar con un papel, no lo va a pelar porque el hongo no se pela ni se lava porque absorbe mucha agua. Usted lo limpia con un papel, lo corta en láminas y lo saltea con un poquito de aceite de oliva, sal y pimienta antes de rellenar. No lo lave, absorbe agua, dice Alejandro. Sí. No le quite, no lo pele porque no se pela. No. Con un papelito se limpia, se saltea con un poquito de aceite de oliva o de mantequilla. Y ¿es sartear o saltear? Saltear. Con L. Con L. Saltear. Saltear. Sí, porque yo pensé en sartén. Sarteado es en San Juan. En San Juan, en el sur. Sartéalo. Saltear. Yo le voy a Ahí hay que quitarle los palillos. Alejandro está quitando. Yo lo tenía guardadito eso. Es bueno que se lo quite los palillos para que... Es muy desagradable masticar un palillo. Masticar un palillo o tragarse un palillo, sí. Muy peligroso también. Sí. O pullarse con un palillo las encías. Sí, palillo, salsa de palillo. Pablo, tú deberías esos errores, tú sabes, no decirlo en el aire. Hacerlo público. Hacerlo público. Tenemos que hacer una pausa porque tenemos ahí 10 cosas que debemos saber en esta semana, así que señor director, vamos a hacerlas, regresamos en unos segunditos. ¿Que no? Ah, que no está la 10. Oh, muchas gracias por informármelo antes. Un placer. Saludos a sus madres. Como quiera, miren qué bonito está quedando esto, Miren el colorcito ya a ese pollo. Lo bueno de la pechuga de pollo, que al cortarla fina, se cocina rápido. Quiero aprovechar, Alejandro, que es bueno que hablé de madres, para enviar nuestro más sentido pésame a la familia de nuestra amiga Clarisa Carmona, que su madre murió la semana pasada. De verdad que lamentamos muchísimo. Hablamos por teléfono, tuvimos la posibilidad de hablar y conversar sobre el tema. De verdad que lamentamos muchísimo la muerte de la madre de nuestra amiga Clarisa Carmona. De verdad que estamos con ustedes y nuestro más sentido pésame de parte nuestra del programa y mía propia, Alejandro también. De verdad que entendemos, queremos entender el dolor que debe estar pasando y la unión que tenía Clarisa con su madre, porque siempre la mencionaba en el programa. Sí. De verdad que lamentamos muchísimo su muerte. Así tenemos es. Una llamada, buenos días. Pablo. Hola, ¿de dónde nos habla? De Alma Rosa Primera, Villafaro. Bienvenida, adelante. Sí, muchas gracias. Para darle las gracias por el programa, me siento acompañada en la mañana en la cocina con este programa. Muchísimas gracias. Muy bonito, he aprendido muchas cosas. Un saludo también al chef Alejandro. Sí. Y le voy a pedir algo, que haga algo dulce en la semana, un postre. Ok. Bien. Gracias por su llamada. Okay. Gracias, Alejandro. A él no le gusta hacer dulce. Sí, se lo advierto. Pero yo lo hago. Él lo hace. Él lo va a hacer por usted. pero él no le gusta hacer dulce. Alejandro, él no es dulcero, no. Él es grasero. Ok, es Pablo. Salero. Gracias por... No, que te gusta la grasa, la sal. Okay. No es así. Aquí. Ah, bueno. Saqué los rollitos. Como sea malo. Y le puse la salsa por encima. Y lo voy a mover para que se vea mejor, de mejor allí puesto. Sí, vamos a ver. Y le puse un poquito también de orégano por encima. Lo único malo de eso, Pablo, que está bueno. Demasiado bueno. Y que está muy lejos, doña Clara. Sí. Sí. Miren qué bonito, señores, ese plato. Yo creo que hoy se va a pelear así. Hoy se pelea así. Sí. Ese que está en el chardén, déjamelo ahí. Sí. Ay, él puso otra. Ay, mamacita. Ahí se pelea. De verdad que, Alejandro, esto se puede... ¿No tiene acompañante? ¿No tiene guarnición? Se puede usar de guarnición cualquier puré de cualquier... víveres, como le llaman, sí, aquí, sí. O cualquier tubérculo, puede, sí, usar un poquito de arroz y cuando lo haga no le ponga aceite porque no es necesario, sí. El aceite en el arroz. O par de fritos. También. Claro, eso pega con frito. Y dos tajadas de aguacate. Dos tajadas de aguacate. Dos tajadas, es que no es tiempo de aguacate. Sí. Hay que poner su tajada de aguacate. Este plato me enfría yo. Es un plato de enfriamiento, sí. Junior y yo siempre hablamos de eso, del plato de enfriamiento. ¿Qué es un plato de enfriamiento? Bueno, si usted es hombre, llega a su casa caliente o está caliente en su casa, usted se levanta, le hace ese desayuno a su mujer o esa comida a su mujer, le aseguro que se enfriará. Pero así mismo debe quedarle. Recuerden que pueden entrar al canal de YouTube. Sí, porque ahorita está un pegote ahí. La mujer. Llévate eso de ahí. Así que ya lo saben, recordar, señores, que este programa lo pueden ver dentro de, como en una hora, en nuestro canal de YouTube, para que usted tenga la posibilidad de hacer esta receta. Muchísimas gracias por su atención, Alejandro. Gracias, señor, hermano. Un placer. Siempre un gran placer compartir contigo. Y a todos ustedes, señores, sigan siempre la sintonía del programa con el consumidor y entre el sistema. Mañana más de él. Bye bye.
Mantente en contacto con nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales @ConElConsumidor en Instagram, Facebook y Twitter.